Bueno, el grupo surgió en la pandemia. Decidimos ponerle Loncos porque Loncos en Ranquel significa caciques. Se nos ocurrió y punto, nos gustó a todos. Y bueno, surgió como un grupo de en WhatsApp para poder estar más conectados todos. Cada vez que organizábamos una salida era un lío, entonces surgió un grupo de WhatsApp y después de ahí, bueno, pasó a ser esto que somos ahora, que ahora ya hemos dispuesto y nos juntamos más, nos organizamos más. Hola, soy Alejandra. Me dedico a las fotos de nada. Empecé acompañando a mi hermana hace más o menos 10 años. Yo no tenía cámara, pero la acompañaba a ella. Hice un poco de observadora y de oidora. Oíamos uno nuevo. Le decía a Mari ese. Algunos me decían, ah, sí, es fulano. Y hay otros que no, que ella me decía, descubrimos uno nuevo. Así que, bueno, después tuve una cámara y ya no tuvo mis orejas. Entonces, así que salíamos las dos juntas, después se fue armando el grupo y nada, y descubrí que está muy bueno esto de fotear la naturaleza y mostrar lo que tenemos. Y nada, me gusta todo, fotear cualquier insectos, flores, plantas, pero básicamente hacemos aves. Así que nada, esa soy yo. ¿De dónde sos? Soy de acá, de Guatraché. Soy Mari, de Guatraché. Empecé con fotografía de naturaleza a partir de un curso que hice. Eso fue básicamente, fue en el año 2014. Y bueno, fotografía de naturaleza fue lo que más me atrajo y me sigue atrayendo. Y sin querer empecé con el registro de aves y sigo lo mismo. Lugar preferido para hacer esta actividad es la laguna de Guatraché, donde a través de empezar a hacer esto de hacer fotos de aves, nos empezamos a dar cuenta, me empecé a dar cuenta de la cantidad de especies que tenemos en el lugar. Y bueno, y siempre cada foto que hacemos, cada registro que hacemos, que hago, es un incentivo para seguir haciéndolo. Básicamente eso. Sí, la fotografía es todo. Creo que compartimos todos la pasión por la naturaleza, por las aves fundamentalmente, pero para mí particularmente, que soy médica, la fotografía es mi cable a tierra, mi desestresante. Yo acá vibro alto sacando fotos. Te olvidás de todo. No interesa, por ahí cuando nos volvemos a juntar, que llegamos a algún lugar, nos desparramamos, cada uno va por su lado, nos volvemos a juntar, qué es lo que vimos, hablamos de las aves que hemos visto, hacemos un registro y te olvidaste, pero de absolutamente todo. Y además es el compartir, el estar, el charlar, el comernos un asado, reírnos, pasarla bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Graciela, todo el mundo me conoce por Gachi. Me empecé toda la vida, creo, haciendo un recuento. Toda la vida me gustó la fotografía. Al principio hacía paisajes, algunos retratos. Y bueno, después empecé con fotografía de naturaleza y me encantó. Entonces, a partir de ahí hago solo naturaleza. No me sale hacer otro tipo de fotos.
después me encontré con los chicos, empezamos a salir, a intercambiar conocimientos y eso, y bueno, seguimos ahora como grupo. Hola, mi nombre es Mónica Echeverri, soy de Victorica, La Pampa, pero hace un tiempo que vivo en Jacinto Arauz, más de 10 años, y en el año 2013 comencé con la fotografía. Primero me dediqué a retratos, flores, paisajes, hasta que descubrí la fotografía de naturaleza, que me apasiona. Y bueno, acá estamos disfrutando de lo que es la fauna y la flora del Monte Pampeano, y me dedico a hacer fotografía de aves exclusivamente, pero si hay algún mamífero o algún otro animal que puedo fotografiar, me encanta. Escuchar el canto de las aves y aprender a distinguirlas por su canto es algo maravilloso, porque uno sin ver a veces dice, uy, acá escuché el fiofío, o escuché el cardenal, o escuché la bandurrita esteparia, y entonces nos vamos. Y antes nos costaba eso lo fuimos adquiriendo con la práctica. El contacto con la naturaleza es maravilloso. Y además lo que fuimos aprendiendo en estos años, porque antes, qué sé yo, nos parecía un gorrión igual a una calandria. Ahora tenemos registradas muchas especies y nos damos cuenta de que están en nuestro monte y que solo tenemos que escucharlas, que buscarlas. Unas están siempre, otras son migratorias, las cuales vienen en la época, luego se vuelven a ir. Y son cosas que fuimos aprendiendo durante todo este tiempo. Obviamente que siempre estamos pidiendo ayuda porque no sabemos el nombre de todas las especies. Por ahí, en el momento en que encontramos algo que no vimos nunca, siempre pedimos ayuda. Tenemos mucha gente que colabora, que siempre está atento a lo que nosotros hacemos. En definitiva, llamamos la atención. Hola, soy Rubén Tarrío, todos me conocen por Beto. Empecé con la fotografía, más allá que me gustó siempre. Me la recomendó el médico porque tenía que hacer algo para matar el estrés. Y salí a hacer fotografía de naturaleza, me encantó y desde ese día no paré más. Y tratamos de siempre de ir capacitándonos, haciendo cursos, para ir perfeccionándolos cada día más y mostrar la naturaleza que es muy importante en nuestra localidad y en nuestro país. Y más que nada acá en la laguna, que hay una diversidad muy importante de aves. ¿De dónde sos? Soy de Huatrache. Bueno, mi nombre es Thiago Jiménez, nací en Huatrache. Mi hobby sería la fotografía de naturaleza. Empecé con un celular y recién a mediados del 2021 tuve mi primer cámara. Y bueno, acá estoy aprendiendo cada vez más con el grupo y todo. Y principalmente para que la gente conozca más lo que es la fauna del lugar, que se le vaya la falsa creencia de que en La Pampa no hay nada. Que La Pampa no tiene nada, que es todo terreno plano y bueno. No, de hecho yo empecé en un equipo muy básico y sigo teniendo un equipo básico. Y no, hay que tener ganas, practicar, conocer tu equipo y vas a mejorar poco a poco. Bueno, expusimos acá el año pasado en la fiesta del Caldén, en octubre. Hace 15 días en Jacinto Arauz, en la biblioteca municipal. Todos tenemos Instagram, todos tenemos Facebook. Instagram. Está el grupo Fotógrafos de Huatrache, que estamos todos nosotros también. Y bueno, y ahora próximamente planeamos exponer en otras localidades de la provincia. Bueno, yo como soy de Victorica, por ahí me gustaría tirar algún contacto para que en la fiesta de la ganadería el año que viene se pueda exponer. Después Graciela, que tiene familiares en Hacha también. Bien. Entonces ir ampliando nuestros horizontes. Dando a conocer lo que hay en La Pampa. Sí, conocer para difundir y para que la gente aprenda y que cuide, sobre todo nosotros damos un mensaje ecológico o medioambientalista, por así decirlo. Que los chicos no anden con ondas, que cuidemos la naturaleza, que no tiremos basura, que aprendamos de nuestra flora y de nuestra fauna. Un poco, es un combo todo. Sí, es como que tiene un mensaje, sin querer. Estamos difundiendo algo y estamos mostrando algo, porque dicen que si no se quiere lo que no se conoce. Esa es una frase que hemos como adoptado. Sí. Difundir. Y difundimos y la gente empieza a ver que tenemos
mucho para ver acá. Me refiero a lo que es Guatraché y la laguna de Guatraché.